han impuesto unas sanciones cuando el caso sale del territorio de ese país, que no pueden tener contaminantes, por ejemplo. Y eso da una muchísima preocupación. La pregunta es, ¿cómo la DGI sabe qué tiene más personas que pueden tener cuentas bancarias? Han surgido historias de sistemas, me imagino que no tienen recursos para cambiarse el sistema, ¿verdad? A medir, ¿cómo ustedes le dan seguimiento a esos casos? Bueno, hay distintas formas. El que opera al margen obviamente no va a tener dinero en su cuenta bancaria. Hasta hace varios años usted lo podía tener y la DGI no se daba cuenta porque no tenía acceso. Ahora tenemos acceso. Y nos hemos dado cuenta a través de ese acceso, por ejemplo, de lo que yo he dicho, por ejemplo, vemos empresas que tienen pérdida, pero vemos accionistas muy ricos, ¿qué está pasando? Entonces, la información bancaria ayuda muchísimo. Y hace más progresivo el sistema porque pues muchos a través del movimiento bancario pues uno se da cuenta fiscalizando si hacían evasión o no. Ahora lo que hemos hecho, no solamente está la información bancaria, está el patrimonio. Si hay algunos que tienen patrimonio y no han pagado impuestos, pues aplicamos, el área de fiscalización aplica lo que se aprobó en el 2012, que el incremento del patrimonio no justificado le podemos grabar. O sea, la DGI tiene el registro de los inmuebles, tiene el registro de vehículos y estamos rastreando todo tipo de registro. Pedimos, aunque aquí no hay tanto, pero hay, pedimos el registro de los helicópteros, que hay, de los yates, ya toda esa información la tiene DGI. Ahora nosotros, a nombre de alguien están. Entonces, para fines tributarios, si alguien no tiene nada, pero detectamos que sus familiares sí tienen, pues le cobramos impuestos a esas personas, porque tenemos el mapeo completo ya. O sea, la DGI tiene bastante información y tenemos las herramientas para cobrarle los impuestos. Siempre va a haber personas que no aparece nada a nombre de ellos, ni cuenta ni nada. Entonces ya son las otras instancias, a través de otros mecanismos como la Procuraduría o el DNI, no sé quién, que tendrá que investigar. Pero uno de los renglones que más hemos avanzado es en el monitoreo de las personas físicas. La gran diferencia de recaudación entre países de América Latina y los países desarrollados no es que los impuestos indirectos son bajitos allá. También son altos. En Europa el IVA es 20, 21, en la mayoría de los países, 19. La gran diferencia es lo que se recauda del impuesto a la renta a las personas, que en países desarrollados puede ser 8% del PIB. Aquí tal vez llega a 1% del PIB. Entonces, ahí hemos hecho un esfuerzo grande que toma tiempo y no es fácil. Decía un profesor mío, que algunos lo conocen, el profesor Glenn Jenkins, que fue de las personas que hizo el código tributario del país, que en países como República Dominicana, querer hacer del impuesto sobre la renta a las personas el principal impuesto era equivalente a ir a la luna en bicicleta, por lo difícil que es, porque eso requiere más institucionalidad, más cultura, que el sistema judicial colabore. No es fácil, pero estamos tratando. Ahora, con el cambio que hubo en la ley en el 2012, que podemos ver los incrementos de patrimonio, con la fiscalización de personas físicas, estamos tratando y hemos encontrado muchas cosas. Siempre va a haber personas fuera del radar, pero a nombre de alguien ponen los bienes, y a ese alguien o empresa que esté en los bienes, pues tributariamente nosotros tenemos las herramientas para perseguirlo. El proyecto de la factura electrónica que ustedes han estado aplicando en algunas empresas, ¿en qué medida pudiera ser un elemento colectivo de cada vez que hay en otro cliente para medir a las empresas? No, toma tiempo. Nosotros tenemos una ventaja. Yo entiendo que a veces es ventaja, que siempre hacemos la reforma de último.
eso nos da la oportunidad de aprender de los errores o de la experiencia de otros países. Realmente la factura electrónica, el proyecto inicial en el país lo concibió Juan Hernández y esa gestión, tal vez para empezar en el año 2011, 2012. Ya ellos tenían el diseño. ¿Por qué? Porque esa era la tendencia en la mayoría de los países de América Latina. Ahora eso nos ha permitido, habernos tardado, para nosotros empezó ahora en el 2019, aprender de lo que ha pasado y qué ha fallado. Evidentemente a Chile le tomó más años porque fue el primero que lo hizo y ahí fue que se aprendió. Y los otros países han ido adaptando a la experiencia chilena. Pero, por ejemplo, Uruguay lo hizo más rápido, pero es un país más pequeño, le tomó 3 años. Perú, 7 u 8 años, generalizarlo. Nosotros en los próximos meses vamos a sacar un cronograma, dando el debido tiempo para que se vayan incorporando empresas en un cronograma razonable. Pero esto es un proyecto de largo plazo. Si lo hacemos más rápido, aprendiendo la experiencia que países similares, tal vez en 5 años el universo de los contribuyentes tenga la factura electrónica. Ahora, en un par de años probablemente todos los grandes contribuyentes, o menos, o sea, menos de 2 años, grandes contribuyentes y medianas empresas, la mayoría debería estar facturando electrónicamente. Ahora, este es un proyecto que trasciende a una gestión de 4 años. Ahora los beneficios para el país van a ser muchos. Más fácil detectar las inconsistencias, el contribuyente no tiene que emitir papel, la información se recibe al instante, esos formularios que a veces son muy tediosos, no va a haber que remitirlo porque toda la información va a estar en línea. Hay muchos beneficios a la facturación electrónica, pero es un proyecto que trasciende una gestión. El Senado ya aprobó la ley de sincerización patrimonial, está pendiente de conocimiento de la Cámara de Diputados. Si, así como estaba la proyección de ingresos del 2019, si permanece la proyección de ingresos del 2020, y si en esa misma proyección están otras leyes que se están discutiendo ahora en la legislatura extraordinaria, y está una ley de garantía mobiliaria, no inmobiliaria, sino mobiliaria, está también una ley de garantía recíproca, entre otras leyes que tienen un alto impacto económico y social, pero sobre todo lo de la sincerización patrimonial. Sí, como yo dije, la ley, el proyecto de ley fue enviado al Congreso hace más o menos 1 año y 4 meses, por ahí, fue como en septiembre, octubre del año 2018. La realidad es que, y como se ha hecho en otros países, se aprueban al mismo tiempo la ley de lavado con una ley de sincerización patrimonial. Y esa fue la experiencia en América Latina, porque en casi todo se cambió la ley de lavado, entonces se aprobaba la ley de sincerización. Este es el único en que la ley de sincerización ha tomado tanto tiempo. Sí se ha puesto como parte de la política presupuestaria en el 2020. Nosotros estamos listos para implementarla, inmediatamente sea aprobada por la Cámara de Diputados. Siempre me van a preguntar cuánto dinero va a dar eso. Nunca se sabe de antemano, porque va a depender de que las personas o las empresas vayan a hacerlo. La experiencia acá no es lo mismo, es la primera vez que es una sincerización patrimonial, una revalorización. Hay mucha experiencia con amnistía y el equivalente a cómo está el peso hoy, pues algunas han recaudado 5.000 millones, otras un poco más, etcétera. Habría que ver cuánto recauda, pero la única que está en el Congreso que tendría así un impacto es la ley de sincerización, que nosotros entendemos que ya debe ser aprobada, porque las reglas de juego cambiaron con la ley de lavado. ¿Qué reto significa para la DGI monitorear y fiscalizar todo tipo de comercio electrónico de manera manipulada a través de redes?
Bueno, es un reto, que es todo el reto de cómo grabar la nueva economía digital, pero también hay experiencia. Ya, por ejemplo, nosotros estamos en contacto con Netflix, con alguna de las plataformas, por ejemplo, con Airbnb, y ahí tendrá que entrar YouTube. De hecho, los ejecutivos de Netflix han venido. De hecho, en la política presupuestaria, si tú buscas el presupuesto del año 2020, se pone. Entonces, la tendencia es que hay que buscar la forma de grabarlo. Hay países que ya lo están grabando. Algunos países llegan a acuerdos con esas plataformas, como por ejemplo con Netflix, para que Netflix sea un agente de retención, o Airbnb. Otros países no han hecho acuerdos, sino que tratan de grabar a la persona física viendo la información, porque si el ingreso se produjo de fuente dominicana, aunque tú recibas el ingreso fuera, pues está grabado. Es un reto, pero es algo que ya tiene varios años estudiando. O sea, hay países que ya lo han hecho. Como siempre, hay países que lo hacen antes que nosotros, pues nosotros estamos aprendiendo. Estamos en contacto con algunas administraciones, como la de Uruguay, que ha hecho buenos acuerdos con plataformas, y eso nos ayudó, por ejemplo, a que tuviéramos una primera reunión, fue en diciembre, con los ejecutivos de Netflix. O sea que el mundo va hacia eso. Ya muchos países, Netflix tiene acuerdos con ya decenas de países para la parte tributaria, y estamos viendo cómo hacerlo. Por ejemplo, el caso de Airbnb es una solicitud encarecida del sector hotelero, porque entienden que es una competencia desleal. Buenas tardes. Yo quería preguntarle si tienen un monto estimado en el caso de Netflix, porque eso es un tema que implica a la gente, que se aloja, si ya hay dinero, si eso es un incremento para los que estén suscritos. También, si dentro de esta política se incluye Uber, por ejemplo, porque la plataforma de Uber está siendo con el tema de los Uber con 350 países, en algunos lugares, por ejemplo, en Colombia, que no me salía. Y finalmente, si pudiera ser específico con respecto a qué punto, recibimos menos en el sector turístico del año pasado, pero que lo incluyó como uno de los factores de menor crecimiento. Sí, en la última, son estimaciones. El impacto que nosotros sentimos en el turismo es lo que vimos fue por los hoteles, el ITEBI y los impuestos selectivos a los alcoholes que pagan los hoteles. Y haciendo una estimación, siempre las estimaciones son aproximadas. Nosotros estimamos entre 700 y 800 millones menos de ITEBI y entre 200 y 300 millones menos de impuestos selectivos al alcohol, porque los hoteles son grandes compradores de alcohol. Entonces hay un impacto que estimamos rápidamente de ITEBI y de impuestos selectivos al alcohol que van en ese rango. Cuando uno hace esos estimados, a mí me gusta dar cifras así redondas, por eso yo dije entre ambos 1.000 millones, pero por eso es un número aproximado para uno tener una idea. Pero ese es el orden de magnitud, debe ser 700 millones ITEBI, un poco más, y el resto selectivo a los alcoholes. Nosotros estamos, no tenemos un estimado de Netflix, nosotros estamos en conversaciones. Hay dos esquemas. El esquema que utilizó Argentina a través de las tarjetas de crédito. Otro esquema es nombrar a Netflix como un agente de retención. No tenemos prisa tampoco. Yo creo que cuando se pone un impuesto o se cobra un impuesto, siempre va a haber sector a favor y en contra. Por ejemplo, en Airbnb, los hoteleros están desesperados porque realmente es una competencia que no paga impuestos. Pero el consumidor dice, espérate, es una forma yo defenderme. Entonces nosotros no tenemos prisa, es algo que no, por ejemplo, no lo tenemos en las estimaciones del año, no le hemos puesto un número. Yo entiendo que sí contribuye a una competencia más leal. El principio de competencia es igualdad de condiciones.
Entonces no vamos a hacer nada precipitadamente, ni es algo que va a afectar la recaudación este año, ni tenemos una estimación. Pero está en el presupuesto. Como una política presupuestaria, o sea, como la política presupuestaria es una indicación de medidas que se van a tomar o se pueden tomar, pero no es algo que va a impactar las recaudaciones, no. Para el presupuesto 2020, la estimación de DGI implica un crecimiento de 11%, creo que el monto que se puso es 535 mil millones de pesos, y cualquier impuesto que se le ponga a las plataformas como Netflix, Uber, que ya estamos en contacto con Uber, Uber tiene representante acá ya y nos hemos reunido, eso sería una recaudación muy marginal para la DGI. Esa sería la respuesta. Edith Febles, La Cosa Como Es. Señores, gracias, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Como vieron, así comenzamos La Cosa Como Es, correspondiente a esta semana, reiniciando la semana. Obviamente uno siente que hoy es lunes, pero hoy es miércoles. ¿Qué les parece? Yo creo que todo el mundo tiene de alguna manera esa sensación. Lo que veían era la conversación que sostuvo con un grupo de periodistas del director de la DGI, Magín Díaz, a quien se nos permitió hacerle algunas preguntas. Yo tuve interés específicamente en el caso de el gravamen que se piensa establecer para los servicios de Uber, por ejemplo, para YouTube, para Netflix. Es un tema muy sensible para la gente. Lo que él dijo es, básicamente, que no será de inmediato, que ni siquiera está proyectado, pero sí hay reuniones ya con estas plataformas para cobrar, lo mismo que las plataformas que alquilan habitaciones, casas de alquiler. Aquí hay mucha gente, y yo se lo digo a la gente, aprovechen todavía, si usted se va para una provincia de vacaciones con su familia el fin de semana, usted alquila una casa, usted entra, son varias plataformas, hay una que es muy conocida, usted entra, si es socio, alquila y paga un poco de dinero y no tiene que estar gastando tanto en hoteles, ya muchísima gente, pero eso es en el mundo entero. Ya no hay que ir necesariamente a recibir esos servicios costosísimos, usted alquila un lugar, usted se lleva, usted cocina, tiene a disposición una cocina, usted mismo prepara sus alimentos, los estudiantes, la gente que también viaja con fines de negocios, de reuniones, a veces alquila una habitación. O sea que el mundo, por las plataformas tecnológicas, de alguna manera están suministrando mayores posibilidades. Obviamente dice que los empresarios, dueños de hoteles, y de restaurantes y demás, están exigiendo que se ponga un gravamen. Vamos a ver de qué implicaciones tiene eso. Y por supuesto para las para Netflix y todo eso es de interés sumamente público. Un detalle que pudo incluso prestarse para que alguna gente se riera, pero es así, es cómo se enteran de los recursos que tiene la gente, que tienen los contribuyentes, a veces que no son declarados, y dice que incluso las redes sociales les sirven como pruebas. Yo veía el caso de una ciudadana española que trabajaba en un banco. Había un ciudadano ruso que tenía una cuenta muy multimillonaria en ese banco y ella era la administradora y comenzó a sacar dinero. Ha sacado en los últimos 10 años más de $1.5 millones. Estamos hablando de un poco menos, pero a fin de cuentas más de €1 millón. Y entonces, cuando el ciudadano ruso, porque tenía mucha confianza, ni verificaba sus cuentas ni nada de eso, decidió pedir un estado de cuenta, se da cuenta que le falta el dinero. Y una de las maneras de probar que esta señora estaba haciendo uso de ese dinero fueron las redes sociales. Viajaba por el mundo entero, tenía joyas, tenía casas, tenía cosas, y las subía a sus redes sociales. Eso sirvió para demostrar cómo era la cosa. Aquí a veces los, por ejemplo, funcionarios que se hacen ricos nos pasean la riqueza, nos dicen que es la habilidad, que es que son muy competentes, que es que son muy capaces, todo el mundo sabe que no. Uno de los, y entonces el director de la DGI dijo que para los contribuyentes a veces se verifica parte del servicio de inteligencia, digamos, fiscal, es con estas plataformas de redes sociales. La otra cosa también que dijo es que hay hombres, por ejemplo, que se divorcian, ocultan bienes y que son las esposas que le dicen a la DGI, mira, aquí ya divorciadas y terminan con problemas, le notifican y le dicen, mira, aquí hay más dinero. Recordemos que parte de la violencia que hay en este país es la violencia económica. Muchos hombres, millonarios, empresarios,
que para hacerle un lío a la mujer, que a la esposa, no quieren repartir los bienes como va, entonces lo ponen al nombre de terceros, lo distraen y hacen todo este tipo de operaciones, y muchas veces esos casos llegan hasta la autoridad que le toca revisar lo que tiene. Entonces había gente que se reía, pero eso es así, y tiene que ver con ese aspecto de la falta de transparencia. Ahí se dijeron muchas cosas más, pero quise compartir de forma directa. Debo decir que en el día de hoy había anunciado que teníamos aquí el programa de Carolina Santana, empieza su nueva temporada, pero por razones técnicas que ignoro, este programa no ha sido posible bajarlo nosotros, así que se lo debemos. Y bueno, sí tengo otro contenido, porque nosotros, ya ustedes saben, siempre tenemos más cosas que la que le decimos para contarle, y quiero contársela, no por eso debe de ser importante. Tenemos otros detalles, voy a ir a la pausa. Cuando regrese, estaré continuando con este programa, diciendo siempre la cosa como es.